ti, jugando una partida de dominó con tu sobrino, o jugando con Carlos. Jonathan, Carlos Rodríguez, ¿Y tú ahora? Yo soy de Endai. Ahí de Nueva York, de detective. Usted estaba, ¿verdad? Sí. Yo trabajé en Nueva York. Yo estaba a cargo de la ciudad de Nueva York. Yo trabajé en el Bronx. Yo soy de Scotland. Y trabajaba en Scotland Yard. Soy yo. Yo soy este, el maletín. El maletín, una esposa en la mano. Una esposa y un maletín guindando la mano derecha. Y esta otra mano amarrada, yo sé, marcarme para los aviones. Bendición para todos de parte de la creación. Ah, el país en mí desconfía. Para que no desconfíe, que sea cosa de Dios. ¿Y qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Primor. Decirle a Dios primor es un permiso que se ganan los humanos. Si uno le dice primor a Dios, si uno no tiene el permiso, va y Dios regaña a uno. Gracias. Saludos, señor. ¿Su nombre completo cuál es? Luis Roberto Irizarry Pérez. Él todo el mundo lo conoce por ahí por There. Quiero que entra, hi there. Okay. Y ese fue, ha sido el apodo que yo le he puesto mucho la gente por ahí en el pueblo. Y él dio clase un tiempo en Harvard. En MIT. ¿Qué tú sabes de la familia del motel? Nunca he visto familiares ir allí a limpiar la casa. El hermano de él es ingeniero y abogado, trabaja con el gobierno federal, se llama Víctor. La hermana es maestra retirada de inglés. Él nunca fue maestro, porque mucha gente dice. La hermana fue maestra. Durante el día está por la calle McKinley, dos trabajos, ¿verdad? ¿Tú quieres? Tres trabajos, porque vaya a hacer overtime de vez en cuando. ¿Y él siempre ha sido así, no? No, pero él fue brillante. El hermano y él, y la hermana de él eran brillantes, personas bien inteligentes. Él tenía un hermano que estuvo desaparecido, en la mayor, como 2 años. Pusieron fótulo en todo Puerto Rico y apareció losamente con la cartera y unos chavos en un monte, cerca de la Pasión Unida. Era Carlos, se llamaba Carlos, y vino de San Francisco. Él antes era brillante, inteligente, y le gustaba mucho jugar baraja y casino. Después trabajaba, vivió en San Francisco. Entonces después, cuando regresó, se quedó así. Y él te sentaba en la plaza y te dialogaba de lo que fuera y no tenía problema. ¿Nunca se casó, hijo? No, sí, yo casado no sé, porque yo dejé de ver por un tiempo y después volví a ver. Hay muchas historias de él, sí. Y que él tiene una herencia, pero que no está capacitado para... Él tenía esa finca que era allá arriba, la vendieron, hicieron un supermercado, un centro comercial que se llama Caromar. Esa esquina completa, de ahí hasta el otro lado. Ahora tú llegas ahí y él viene a comprar tu canequita de jón y su botellita de vino y unos humazos, tabaco. Entonces cuando tú llegas, te dice que era un palo. Y el saludo era el hi dear.